muy malas. Y ahorita vamos a ver la caída de un rey. El primer punto, un espíritu independiente. El segundo punto, no había herreros. El tercer punto, le causó un gran daño al país. Y por esas tres razones, cayó el rey Saúl y dejó de ser el escogido de Dios. Vamos a 1 Samuel, capítulo 13. Primera Samuel, capítulo 13. Es una historia muy increíble, ¿no? A saber que Samuel le había brindado algo muy increíble a Israel. Les estaba tratando de educarlos en la palabra del Señor. Y les estaba tratando de prepararles, ¿no? Para hacerle guerra a sus enemigos. Entonces, él era muy inteligente, muy sabio. Y se movía nada más en lo que le decía el Señor. Pero los israelitas querían un rey. Y cuando vieron a Saúl, vieron un hombre alto y guapo, como Héctor. Así que fue muy impresionante, ¿no? Así que, ¡oh! ¡Mira el rey! ¡Salva el rey! ¡Viva por siempre! Entonces escogieron a... Y Héctor no es como Saúl, ¿no? Es más como David, amén. Es nada más un ejemplo, ¿no? De buen mozo. Entonces dice que este Saúl fue escogido por la gente porque quería impresionarse por las apariencias y no querían seguir el hombre de Dios, Samuel. Y Samuel se disgustó y les quería como convencerles, oh, están mal, necesitan seguir nada más a Dios. ¿Por qué quieren semejarse a las naciones rodeadas? Somos los israelitas y nuestro rey es Dios. Solo tenemos un rey. Es amén. Dios. Amén. No hacemos votación en el reino de Dios. No. Es el rey y tú hagas lo que el rey te dice a hacer, ¿no? Lo que te mande a hacer. Entonces, escogieron por lo que pudieron ver. Ya no querían seguir al rey invisible, al Dios. Amén. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados. 2,000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gibeá de Benjamín. El resto del ejército, Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Gueba, y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esa noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Aquí dice que los judíos, los israelitas, se habían hecho odiosos a los filisteos. Ya los filisteos estaban hartos con los israelitas. En el hebreo, literalmente quiere decir que ya se habían convertido en un hedor para los filisteos. De cómo se apestaban los israelitas. Y cuando se acercaba un israelita a un filisteo, decía, oh, este hebreo, oh, apesta, es un hedor. Ya se ha hecho odioso para mí. Y anoche estuve orando con Rafael y Josué. Estuvimos en el centro, en este parque Alameda, ¿no? Y de repente llegó un olor. Era muy fuerte el olor. Y muy feo. Y dije, oye, ¿qué es? Yo sabía que no eran mis hermanos, amén. Era otra cosa. Parece como el abono de las casas estaba como muy fuerte. Y dije, ah, pero no teníamos a dónde ir, ¿no? Entonces, ahí queríamos orar y era la única banca que estaba desocupada. Entonces nos quedamos ahí. Lloramos y fue una oración increíble a pesar del olor. Pero cuando Rafael estaba orando, yo me abrí los ojos por un segundito a ver la gente que nos estaba pasando. Estábamos orando con pasión, ¿no? Y Rafael dijo, oh, Dios, oramos y contra el pecado que todos podemos ver aquí en el parque. Y la gente estaba caminando y se dijo, ¿dijo algo de Dios? Oh.
es un hedor. Y Josué le tocó a orar. Dice que Dios, queremos servirte con todo nuestro corazón, evangelizar todo México. La gente dice, evangelizar, me van a hablar a mí. Oh, qué olor, qué hedor. ¿Y cuándo fue la última vez que tú te convertiste en un hedor para tus compañeros? Y cuando tú vienes y dices, ahí viene el loco cristiano, o me va a hablar. ¿Cómo fue la última vez en el metro tú te pusiste a hablar con alguien? Y tú sabes, cuando compartes tu fe en el metro, todos paran a hacer lo que hacen y te escuchan, ¿no? ¿Me dieron algo de Jesús? O los mormones ya lo captaron a mi hermano mexicano, ¿eh? ¿Qué onda, no? Dice que necesitamos ser un hedor al mundo. El mundo debería odiarnos. Es decir que, oye, ustedes apestan, aléjate de mí. Y así es, ¿no? Pero muchas veces queremos ser como el mundo. Queremos oler como el mundo, ¿no? Queremos ponernos el perfume de ser un poquito mundano, ¿no? Para que nos disfrazamos dentro de los mundanos, de los del mundo. Dice que tú como discípulo tienes que hacerte odioso para el mundo. El mundo debería odiarte. Dice que no me hables. Cristiano, tú eres tonto, ¿cómo crees en un Dios? Yo soy libre, cuando todo el tiempo son esclavos a su pecado. ¿Y por qué se hicieron un hedor? Por la valentía de Jonatán. Era un cuate muy valiente. Dice que con sus 1,000 soldados atacaron a los filisteos y los vencieron. Dice que, y después Saúl tomó el crédito de lo que hizo su hijo. Yo no sé cómo pasó esto. Ya estamos viendo cómo le pasó a Saúl de bajar desde aquí, estar bien cerca de Dios, el escogido de Dios, y bajar hasta el suelo. Y en un sentido, caerse de Dios, caerse de la fe. Vamos a leer aquí. Amén. Versículo 5. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Betaven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad, en Galaad. Aquí dice que se dieron cuenta algo, y se fijaron en lo que se veía, ¿no? El número del ejército, y eran muy numerosos, ¿no? Así es cuando llegamos a compartir la fe. Dice que, de repente somos nosotros muy pequeños, como unos insectos, y los de UNAM, dice que hay 300,000 personas y todos me van a atacar. Y si yo le comparto la fe, van a pensar un montón de cosas de mí. Oh, mejor me escondo. Estamos ahí en el trabajo. Y así que, pero si comparto mi fe, a lo mejor me van a despedir, ¿no? Mi jefe. Y así que, tengo que ser sabio, ¿no? Tengo que y escondernos entre las rocas en una cueva. Y no representar el nombre del Señor. ¿Pero por qué escondieron? Porque tenían miedo. Y ya no querían tratar con la realidad de su vida. Y así somos nosotros. Todos somos pecadores. No sé si sabían esto. Pero tú has llegado a una iglesia lleno y hecho de pecadores. Amén. Somos un hospital para pecadores. Entonces, si tú viniste a ver una iglesia perfecta, te equivocaste. A lo mejor la iglesia ahí a la otra calle es el lugar para ti. Pero aquí somos unos pecadores. Pero sabes, lo que no hacemos aquí, no nos escondemos. Estamos mal, enfermos, cojo, mal, pero no nos escondemos. Y no nos alejamos del cuerpo de Dios cuando lo más lo necesitamos. Nos quedamos en la luz. Amén. Vamos a seguir leyendo aquí. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba
temblaba de miedo. Y ahí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel. Pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y aquí, por tener miedo Saúl, todos sus soldados dicen que temblaba de miedo. El liderazgo es muy importante. Cuando el líder se pone mal, todos bajo de su liderazgo se van a poner mal igual. Y vemos líder en el fondo, aunque sí ya fue ungido y escogido Saúl y nombrado rey, Samuel todavía era el líder, el representante del Señor. Y él le había dicho: oye, te voy a indicar el tiempo. Tú me tienes que esperar 7 días hasta que yo llegue. Espérame, no hagas nada. No importa qué es lo que pasa, me tienes que esperar. Y Samuel era el líder central de todo Israel hasta que fue nombrado Saúl. Pero vemos todavía su autoridad en la vida de Saúl. De hecho, en capítulo 11, Saúl dijo: hoy sigue a Saúl y a Samuel. Él reconoció que Samuel todavía, sin Samuel, Saúl no pudiera haber hecho absolutamente nada. Y la semana pasada fue en los Estados Unidos el Día de los Veteranos, de los que habían servido en el ejército, ¿no? Los marineros o en el ejército, ¿no? Entonces, muchos de los hermanos y hermanas que habían servido pusieron fotos en Facebook de cuando eran soldados. Y a mí me conmovió mucho, ¿no? Mi papá era soldado en Vietnam. Mi abuelo era soldado. Mis dos abuelos eran soldados en la Segunda Guerra Mundial. Y dos de mis dos bisabuelos eran soldados en la Primera Guerra Mundial. Entonces, en como 2004, tenía 18 años. Sí soy joven, amén. Se me está cayendo el pelo, pero... yo, mira, fíjense, me he tratado de hacer mexicano, pero no me funciona bien por el estilo de pelo porque se me está cayendo, pero es para otra clase, ¿no? Y en 2004 no era discípulo, estaba buscando un propósito. Y tú sabes que cuando no eres discípulo estás buscando un propósito o una razón para vivir, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Y obviamente ya la guerra en Irak había empezado. Y yo quería ir, y ¿sabes qué? Me voy a ir al ejército. Ya necesito algo más fuerte en mi vida, ¿no? Y siempre respetamos a los que han servido, a los que han sacrificado. Son leales a una bandera, son leales a una idea, y son leales a sus líderes. Dice que, wow, qué inspirante es, ¿no? Entonces yo quería ir. Ese es el tipo de vida que yo quería. Mi papá me convenció a no irme. Si me hubiese ido, me moriría sí o sí, porque en 2004 era muy pesado ahí, en el Medio Oriente. Y buscaban cuates como de 18, 19 años para irse. Entonces me decidí no ir, y gracias a Dios me escogió para estar en su ejército, amén. Y para pelear en una guerra santa en contra del pecado, en contra del enemigo Satanás, amén. Sí. Porque Satanás está atrás de todas las guerras, todo... el pecado, toda la maldad del mundo, ahí está Satanás. Si tú quieres cambiar el mundo, el ejército no es el lugar, sino el ejército de Dios. Amén. Sí. Pero fue inspirante a pensar en los soldados y su lealtad. Y aquí vemos lo que le hacía falta a Saúl. No era un hombre leal. Su líder le había dicho algo y no lo cumplió. ¿Por qué? Era desobediente y no fue leal. Vamos a Romanos capítulo 12. Vamos a hablar francamente aquí hoy, amén. Romanos 12. Vamos, dinos. Versículo 9. Romanos 12, 9. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. En inglés dice que tienen que ser devotos los unos a los otros en amor fraternal. Tú tienes que ser leal a la familia de Dios. Y muchos de nosotros no somos tan leales.
cuando se pone un poquito pesada la situación, cuando llegan las tentaciones, cuando llegan los momentos difíciles, las pruebas, las tentaciones, no somos tan leales a la familia de Dios y nos alejamos un poco. ¿Cuáles son los señales? Llegar un poquito atrasado, ¿no? O simplemente no llegar. Hemos visto muchos discípulos en, cuando se pone difícil su vida, dejan de asistir en los servicios. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana. Amén. El cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y si con el reino de Dios no agendamos nuestras vidas y después colocamos el reino de Dios a donde se puede caber. Llevamos el reino de Dios y lo ponemos en primer lugar. Y agendamos nuestras vidas, nuestras semanas y nuestros días alrededor del reino. Estando en primer lugar. Siendo la prioridad en nuestras vidas. Y la promesa de Dios es que te va a cuidar. Eso es lo más increíble. Y Dios siempre me ha cuidado. Me ha dado más que lo que necesito. Me dio una familia, me dio una hija, una esposa. Hay esperanza. Si yo me había casado, ustedes sí se pueden casar. Yo no llegué al reino listo para casarme. Yo era un desastre. En serio. Yo llegaba... Tienes que tomar la cena. Y muy bien, ¿no? Yo llegué, no me afectaba, no me penaba. De hecho, no me penaba hasta llegar a México. Dice que, oh, man, me tengo que poner un poco de gel, ¿no? Dice que yo llegaba a los servicios. Bueno, era, fui comprometido, no me malentiendan, ¿no? Pero llegaba en mis pantalones. Yo era antes pintaba, ¿no? Hacía cualquier trabajo. Y tuve un par de pantalones. Y antes cuando pintaba me había limpiado los dedos en los pantalones. Estaban cubiertos de pinta, ¿no? Así que... Y llegué al reino así, ¿cómo están? Y dice que después mucho discipulado, después muchas pláticas y mucha ayuda por los hermanos, me enseñaron cómo vestirme. ¿Saben la historia, no? El cumpleaños de Rachel iba a cumplir 21 años y era una fiesta formal, todavía no éramos novios. Mandaron una invitación y dice que, oye, es una fiesta formal. Vístete bien, así que, ah, ok, vamos a un restaurante cubano, su comida. Y ya había el interés, ¿no? Ella ya se había enamorado de mí. Entonces yo dije, bueno, debería llegar, ¿no? Entonces, ya me había avistado. Y, bueno, salgo la recámara y el hermano, oye, ¿qué haces? Ya tenemos que ir, es tu día especial, vamos, vístete. Dice que ya estoy... Ya me viste, ¿qué onda, no? Dice que no, es una fiesta formal. Vaya, ya estoy bien, formal, ¿no? Dice que no, te ves como un payaso, déjame ayudarte, ¿no? Y me llevó al closet y me sacó unas cosas y dije, no, te pasaste, es demasiado. Pero te voy a confiar. Entonces me las puse en una ropa y llegué a la fiesta y era perfecta. Hasta que me veía cubano, ¿no? Como Rafael. Entonces llegué y yo le estaba mandando un mensaje. Oye, gracias hermano, me salvaste, ¿no? Gracias por la ayuda. Así es el discipulado. Tú piensas que estás bien, pero necesitas a alguien decirte la verdad. Y cuando no quieres esto, ¿qué es lo que haces? Te alejas. Porque la verdad duele. Pero para que podamos crecer, necesitamos estar comprometidos. Sabes que muchas veces en el matrimonio es buen ejemplo del compromiso. Y cuando somos solteros pensamos que es el amor que trae el compromiso. Si yo la amo, voy a estar comprometido. Es una idea muy equivocada. Es el compromiso, estar comprometido, que trae el amor. Es el compromiso, comprometerte con Dios. Es decir que nunca le voy a dejar. Voy a ser un soldado leal a Dios. Entonces vas a tener los sentimientos que tantas buscas. Es decir, oh, wow, Dios es amor. Yo siento mucho amor. ¿Por qué? Estás comprometido.
Mateo 6:33 es uno de los principios de las convicciones más básicas. No faltar los servicios. Vamos a Hechos, capítulo 2. Hechos 2. Bueno, empezamos en 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan, en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse cada domingo en el templo, ¿cierto? Amén. No. ¿Qué es lo que dice? Ay, quería checar si estaban prestando atención. Amén. Dice que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Amén. De casa en casa partían el pan. Amén. Ahí comían juntos. Estamos en México, hay mucha buena gastronomía, amén, podemos comer. Dice, con alegría y generosidad. Estaban alegres de estar juntos, ¿no? Querían dar no solamente su dinero, sino su corazón. Yo voy a dar generosamente de lo que yo puedo traer. Y somos pecadores, a veces no traemos mucho, pero vamos a ser generosos. Y no tacaños con lo que podemos ofrecer al reino. Una ayuda que podemos llevar a nuestros hermanos y hermanas. Alegría y generosidad. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Alegre y generoso? ¿O triste y tacaño? Ya sabes que no siento muy animado. Mejor no te hablo. Mejor te veo después de la clase para que me siento mejor. Dice que alegría y generosidad. Mira lo que dice aquí, versículo 47. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Por qué fueron tan comprometidos? Dice que porque fueron asombrados por el Señor. Se fijaron en lo que era Dios y lo que es Dios. Y no se fijaron en todos los problemas o los pecados de las otras personas. Y cuando nos fijamos en Dios, abrimos la Biblia y tenemos nuestros tiempos con Dios. Cada día y cada vez que tú abres tu Biblia, vas a estar impactado. La palabra de Dios nunca le regresa vacía. Siempre cumple con su propósito. Pero estamos engañados pensando que estamos bien porque hemos leído la Biblia, pero no somos comprometidos a las reuniones del cuerpo. Hebreos 10, 23 a 25. No dejan de congregarse como algunos se han acostumbrado. Sí. Es su costumbre ya no venir. Es un hábito. Necesitamos el hábito de siempre estar. Sí. Yo soy un gran pecador, el más grande de todos ustedes. Pero en 8 años he faltado un domingo por la luna de miel. Nos casamos el día viernes y nos fuimos. Carlos me dijo, no te quiero ver. Una semana estuvimos afuera. No lo digo, no me jacto, pero ¿sabes qué? Es necesario. Si tú eres un discípulo, no es como, no quieres estar en la casa. Es la casa del Señor. Ahí es donde queremos estar. Con los hermanos y las hermanas. Sí. Oh, men, es como andamos en el desierto y buscamos la manantial. No, es que, ¿dónde está la agua dulce? Aquí está en la casa del Señor. Sí. Aquí es donde queremos estar. Es una convicción que necesitamos tener desde ya. Así es. Desde el día de tu bautismo, ya antes de tu bautismo, porque bautizamos discípulos. Hey, yo estoy comprometido a las reuniones. Amén. Para los jóvenes es miércoles, viernes y domingo. Amén. Sí. Y una charla bíblica. Amén. Y sus tiempos discipulados. Amén. ¿Y sabes qué? Nos queremos ver todos los días. Yo lo lamento, lo siento que soy tan feo y me tienen que ver todos los días. Pobre Guillermo, me tienen que ver ahí en la UNAM. Pero ustedes son muy guapos, yo los quiero ver. Yo los quiero ver todos los días. Pero es una convicción, con la perspectiva de que si me comprometo, Dios me va a ayudar y me va a suplir cada necesidad que yo tengo. Amén.
Vamos a regresar a 1 Samuel. Capítulo 13. A ver cómo respondió a este Saúl, amén. Aquí dice, en versículo 11, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues, como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. ¿Qué hizo Saúl? Puso excusas. Cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, ¿cuál es la primera tentación? Poner una excusa. Pues, mira, se espantaba la gente. Dice que, y me esforcé, no, tuve que hacerlo. No me quedé con otra opción de desobedecer la palabra de Dios. Mira la situación, no tengo dinero, ¿cómo voy a llegar? No, bueno, mi familia, hay alguien que esté enferma, no puedo llegar. Ah, bueno, es que estoy yo como un poco mal, tú sabes, y como no quería poner una falsa cara, entonces no llegué. Son puras excusas. Y eso es lo que Saúl le dijo a Samuel. ¿Y sabes qué? Ah, es que, pero tú no llegabas. Entonces ahorita es la culpa de Samuel. Y es, ¿sabes qué? En la iglesia he escuchado muchas excusas por qué no llegamos. Ah, es que esa persona no me ama. Ah, es que tú eres duro. Ah, es que estoy cansado. Ah, es que... Pero en el fondo, se trata de obedecer a la palabra del Señor. Y dice que, ok, pero es un poquito difícil. Y a veces tenemos el pensamiento de los líderes y los internos. Ellos deberían ser crucificados. Porque son internos. Tiempo completo es tú. Pero mi Biblia me enseña que todos somos discípulos de Jesús. Y todos tenemos que llevar la cruz cada día. Y en Juan 6, cuando enseñó lo de comer su cuerpo y tomar su sangre, era una enseñanza difícil. Y en este momento muchos de los discípulos dejaban de seguirlo. Entonces él se dirigió a los dos y dijo, ustedes se quieren marchar a Dios. No quiero cuerpos. No queremos calentar asientos. Queremos almas. Personas totalmente comprometidas a obedecer la palabra del Señor. Es interesante. Saúl le había indicado el tiempo. Y parece como Saúl nada más le desobedeció a Samuel, ¿cierto? Pero vamos a seguir leyendo. 13. Eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor, tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Dicho esto, Samuel se fue a Gilgal hacia Gilbea de Benjamín. Entonces Samuel había dicho lo que necesitaba hacer, pero era el mandato del Señor. Y cuando no obedecemos nuestros líderes, cuando nos están diciendo la palabra de Dios, no es a los líderes que estamos desobedeciendo, es la palabra del Señor. Es una enseñanza un poquito difícil ahí, ¿no? Hebreos 13, obedezcan a sus líderes, porque tienen que rendir cuentas por tu vida. Así que, bueno, yo no obedezco a un hombre, yo solamente obedezco a Dios. Bueno, fíjate bien en el ejemplo de Saúl. Pensando que nada más estaba haciendo una desobediencia a Samuel, estaba desobedeciendo el mandato del Señor. Es muy difícil aquí, ¿no? Vamos a Juan, 1 de Juan capítulo 4. Y el primer punto es un espíritu independiente. No quería esperar a su líder. Quería hacer su propia cosa. Y obviamente, si tu líder te está diciendo hacer algo pecaminoso, ahí nos separamos. Pero si tu líder te está exhortando en obedecer la palabra del Señor, le obedecemos luego, sí o sí. Primera de Juan, capítulo 4. Buenos días.
Primera de Juan, capítulo 4, en versículo 7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó, envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros, y su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, es un principio bíblico. ¿Cómo sabemos cómo está tu relación con Dios? Por cómo estás con las personas a tu alrededor, con las relaciones interpersonales en la iglesia. Mi convicción es que las relaciones interpersonales en la iglesia es una de las cosas más difíciles de tratar. Porque cuando alguien se pone mal contigo o tú pongas mal con alguien, es muy difícil reconciliar esta relación y amar a esta persona, ¿no? Es decir, que aunque él pecó en mi contra o ella pecó en mi contra, le voy a amar como Jesús amó y sacrificar mi vida. No me voy a alejar, voy a ser leal a mis hermanos y mis hermanas. Y así soy leal a mi Dios. Cuando no somos leales a los hermanos y hermanas, no podemos ser leal a Dios. Es imposible. Entonces, ¿cómo estamos hoy con los unos a los otros? Y así sabramos cómo estamos con nuestro Dios. Es un principio bíblico. Entonces, cuando Saúl se puso mal con Samuel, no era solamente con Samuel, se puso mal con Dios. Y por eso le retó así. Vamos a regresar a 1 Samuel. Estamos haciendo un tour de la Biblia aquí. Hay que poner el cinturón, amén. 1 Samuel, capítulo 13. Aquí dice, en 15, Saúl pasó revista de los soldados que estaban con él, y eran unos 600 hombres. Entonces empezó Saúl con 3,000 y llegó a tener unos 600. Es una disminución de 80%. Y era consecuencia de su decisión. Cuando nosotros ya no queremos seguir el liderazgo central, sufrimos muchas pérdidas. Así que su ejército eran 3,000 y ahorita son 600. 80%. Imagínate. Y podemos checar en capítulo 14 que muchos de ellos fueron al ejército filisteo, que lo habían traicionado. Dice que ya me voy, mejor no nos veamos. Vamos a seguir. El segundo punto es que no había herreros. Mira lo que dice aquí en versículo 16. Él y su hijo Jonatán, junto con sus soldados, se quedaron en Geba de Benjamín, mientras que los filisteos seguían acampados en Micmas. Del campamento filisteo salió una tropa de asalto dividida en tres grupos. Uno de ellos avanzó por el camino de Ofra hacia el territorio de Saúl, otro por Bet Horón y el tercero por la frontera del valle de Seboyín, en dirección al desierto. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, pues los filisteos no permitían que los herreros se forjaran espadas y lanzas.
Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que las afilaran los arodes, los azadones, las hachas y los hoces. Por un arado o un azadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por una horqueta o una hacha, o por arreglar las aguijadas. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Un destacamento de filisteos avanzó hasta el paso de Mikmas. Aquí dice que no había herreros. ¿Cuál es la importancia? Para nosotros quiere decir el discipulado. Venimos del mundo, ¿no? Y somos torcidos. Eclesiastés 1:15 dice que lo que es torcido no se puede pensar. Es torcido y ya. Y así llegamos al reino, bien torcidos por el mundo, bien mal por el pecado. Y nos bautizamos, y gracias a Dios hay unas personas en nuestras vidas que nos tratan a enderezar, ¿no? Y que, ¡pa! Ponte bien. No físicamente, amén. Para aclarar esto. Espiritualmente con la Biblia. Así que, oye, ¡pa! Ponte bien. ¡Pa! Y nosotros no queremos estar derecho. Queremos estar torcidos. Ah, mejor me voy para la derecha o para la izquierda, ¿no? Es que ponte bien, enfóquete con las escrituras, ¿no? Pa, a enderezarnos, pa, vamos, pa, pa, con las escrituras, porque llegamos bien torcidos. Entonces aquí dice que no había herreros, no había aquellos que iban a trabajar con el hierro, ¿no? Así que, ¿y qué es lo que hay que hacer para doblar hierro? Tienes que calentarlo mucho, ¿no? Ponerlo en el fuego. Uy, no nos gustó estar ahí, ¿no? Es el fuego del discipulado, el fuego de consejo, el fuego de cambiar tu mente y tomar otra decisión basada en las escrituras. En la iglesia necesitamos herreros. Y cuando no hay herreros, no tenemos espadas. No tenemos lanzas y no podemos hacer guerra. Y como tú te bautizaste, ¿sí? Te bautizaste como discípulo, ya te metiste en una guerra muy fuerte. Imagínate estar en una guerra sin una arma. ¿Cuánto vas a durar ahí? Muy poco tiempo. ¿Qué es lo que necesitas? Alguien a tu lado a enderezarte, a ponerte bien usando las escrituras. Mira lo que tuvieron que hacer, ir a los filisteos. Dependían en los filisteos. Así se ha vuelto en muchas iglesias. Cuando no hay discipulado, cuando no hay un liderazgo central, van al mundo para conseguir su ayuda. Van a leer los libros de autoayuda, ¿no? De inspiración. Oh, me siento muy feliz. Y si quieres ir a un congreso de autoayuda, vas a pagar mucho dinero y ver un hombre muy talentoso y va a decir, ok, todos repiten. Yo soy feliz. Y todo el mundo, yo soy feliz. Yo tengo el secreto. Yo tengo el secreto. Yo voy a conquistar el mundo. Yo puedo conquistar el mundo. Y todos salen. Ya siento muy ayudado por los filisteos. Pero ya llega la tentación, el pecado. Porque tú no puedes estar feliz sin el herrero en tu vida. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 3. Vamos, llévalo. Yo soy feliz. 2 Timoteo 3. 16. Pablo habla a su joven evangelista y le recuerda: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Solamente con un herrero, con un discipulador, con alguien que sabe cómo usar las escrituras, sí, tú te vas a capacitar. Vas a andar con tu espada. Hebreos 4, vamos. Versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Dice que es la espada. Y la espada corta, ¿no? Sí, la espada hierre. Es como, ¡ah! No quiero. Pero cuando tú has sido enderezado, tú puedes saber cómo usar la espada de Dios.
Y eso es la idea, que vayamos a multiplicar discípulos. No es que tú estés ahí nada más siendo enseñado y escuchando y saliendo de aquí engañado. La idea es que nosotros todos juntos agarramos la espada del Señor y vayamos a la guerra para que se multiplicara la iglesia, para que tú traigas tus amigos, para que tú lleves tu familia, para que podamos crecer, no solamente en número, sino espiritualmente también. A mí me encanta pasar tiempo con Jorge. Él es como mi hijo espiritual, ¿no? A él yo le quiero con todo mi corazón. Y ahí pasamos un tiempo. Y yo tengo que ser el herrero en su vida, ¿no? A veces. Y enderezarle, ¿no? Pero con amor, amén. Todo es con amor. Y ahí fuimos a Burger King. Y yo comí, él nunca quiere comer. Yo le ofrezco y no quiere. Ya va a comer cuando llegue a la casa. Y por eso es muy delgado y yo no tanto. Pero nos sentamos, ¿no? Yo con mi café y tenemos la Biblia abierta. Y poco a poco, un amor, le trato a enderezar, ¿no? Es, bueno, veamos a esta escritura. Y lo más increíble, lo más glorioso es cuando tú veas un joven, un discípulo, una discípula, escuchar la palabra de Dios y hacerle caso. Y querer enderezarle a él. Y dice que, ¿sabes qué? Me tengo que poner bien. Tengo que enfocarme en las escrituras. La Biblia es la única cosa que te puede cambiar. No hay ningún libro en el mundo que te va a poder cambiar. No hay ninguna persona, ni tu mamá, ni tu papá, ningún pastor, ningún ser humano, ninguna idea humana que te va a poder cambiar. Es solamente la palabra de Dios. Yo soy un hombre bastante cambiado. Si tú me hubiese conocido hace 8 años, hombre, está mal, ¿no? La cosa es que, hombre, pero el Señor me ha cambiado muchísimo. Yo llegué torcido y todavía tengo unas cosas torcidas, ¿no? Y eso es lo que me hace desviar a veces, ¿no? Dice que, man, tengo que ponerme bien, tengo que llevar una vida disciplinada, pero, bueno, han escuchado del engaño de Satanás, pero nosotros caemos mucho al engaño de los sábanas, ¿no? Dice que, es que no me sueltan, ¿no? No quiero levantarme temprano, no quiero tener mi tiempo con Dios. Es que es tan rico. Y el otro día, bueno, desde que yo llegué a México no he dormido bien. No sé por qué, pero llevamos 6 meses aquí y como 2-3 veces a cada noche me despierto, ¿no? Bueno, y a veces es la nena que llore o lo que sea. Pero no hemos podido comprar como cosas para la cama, como almohadas y cobija. Entonces, estamos usando cualquier cosa, ¿no? Por fin, compramos unas cosas el otro día, ¿no? Entonces, ahorita estoy, por 2 noches enseguida, he dormido toda la noche. Es increíble, ¿no? Man. Y cuando me despierto, dije que, pero tan rico, ¿no? Y me quiero poner una excusa, es que no he dormido en 6 meses, déjame, ¿no? No, tengo que ir a la iglesia. Vamos, levántate, ¿no? Y así es, somos torcidos y necesitamos los herreros en nuestras vidas. Las personas. Y a veces no queremos que las personas nos digan la verdad. Sobre todo cuando no nos llevamos bien naturalmente con la otra persona. Dice que, es que me cae mal un poco, no me gusta cómo hable, es que no me gusta como su forma de ser, es que no sé. Y nos alejamos. Y tiramos cualquier excusa. Sí, cierto. Pero un hombre, una mujer de Dios, no debería poner ninguna excusa. Cierto. Hay muchas excusas entendibles, sí. Pero no hay ninguna aceptable para el Señor. Amén. El Señor nos ha dado mucho. Cierto. Y ha sido muy bueno con nosotros. Vamos a 2 Pedro. Vamos, ya acabamos de tener el Día de Mujer, amén. Y fue muy increíble. 2 de Pedro capítulo 1. Quiero leer esta escritura. Es una escritura bonus. Amén. No era parte del plan, pero ya vamos. 2 Pedro 1, versículo 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Así que el mundo está corrompida, ¿no? Por los malos deseos. Está torcido
por los malos deseos, y todos los tenemos. No, y no, tú puedes tener años en la iglesia y tienes los malos deseos que te han corrompido a ti, y todos tienen los malos deseos, y por eso todo el mundo está mal. Y aquí estamos en México y se ve la corrupción, ¿no? Es algo pesado. Sí. Y se ve, no tienes que viajar a otro lugar. Así que, ¿por qué? Por los malos deseos. La única manera es con un herrero de Dios. Alguien que te va a recordar, sabes que tú tienes todo. Todo lo que necesitas. Nos queda sin excusa de alejarnos de Dios ni a nuestros hermanos y hermanas. Y vamos a hablar un poquito más de esto en la Junta de Líderes. Amén. Amén. Vamos a regresar a 1 Samuel, capítulo 14. El tercer punto es que él le causó un gran daño al país. Vamos a ir a versículo 24 de capítulo 14. Los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento: maldito el que come algo antes de anochecer, antes de que yo pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Entonces hay algún problema aquí, ¿no? Dice que hasta que yo me puedo vengarme, ¿no? Es que estaba muy consumido consigo mismo, muy egoísta, muy orgulloso. Vamos a ver. Le causó un problema. Mira, 25. Al llegar a un bosque, notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel corría como agua, pero por miedo al juramento, nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro, pero uno de los soldados le advirtió: tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne diciendo, maldito el que coma algo hoy. Y por eso los soldados desfallecen. Mi padre le ha causado un gran daño al país, respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que se le arrebató del enemigo. ¿Cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos? Dice que por su egoísmo y su orgullo le causó un gran daño. Así que los soldados no pudieron comer y desfallecían. Dicen que estaban muy débiles, ¿no? Estos valientes, estos soldados leales. Y no comían, tenían miedo. Y ayer fui al Globo por primera vez. Luis me llevó, es su culpa. Y dice, vamos a Globo. Dice que hay que vamos, ¿no? Y he escuchado algo de Globo. Sí, fui a Ideal, ¿no? Dice que tienen puro pan, como son tres pisos de pan dulce. Así, no, man. Yo no creo que este lugar es de Dios. Parece que sí, pero lo que te causa no es de Dios, ¿no? Pero el tío ahí, él le encanta el Ideal, ¿no? Y vamos de vez en cuando. Pero ayer fui a Globo. Así, bueno. Y Luis pedía donas y muffin y paquete y cualquier cosa, ¿no? Y dice que voy a nada más. Bueno, agarrar una mariposa, ¿no? y otra cosa, no sé qué era. Entonces ahí estuvimos comiendo y me iluminó el rostro, ¿no? Era como la miel de Dios, ahí estaba comiendo y dije, oh, wow, Globo, tengo que llevar a Rachel en una cita, ¿no? Desde ya, todos mis tiempos discipulados va a haber en el Globo, ¿no? Así que vamos a estar ahí. Así que es mi lugar ideal, el Globo. Así que, qué animante era estar y comer un poco de miel, ¿no? Y tener el color en el rostro otra vez. Así que ya vamos, qué rico. Después de una hora por el azúcar ya me sentía mal. Así. Pero la miel de Dios no te deja así. Así que, y Jonatán había dicho y notado, dice, ¿sabes qué? Mi papá, aunque es mi padre, yo le quiero, le amo, le debo mi papá. Ha causado un gran problema para el ejército de Dios. Es su culpa. Y podía haber sido tan increíble la victoria. Pero aquí estamos sufriendo. Y es por su culpa. Y tuvo que reconocer esto. Lo increíble de Jonatán es que era un hombre leal hasta a su padre, aunque estaba muy mal. Y deberíamos imitar esto. Pero cuando
alguien se ha puesto mal. Necesitamos saber y reconocer las razones y seguir nada más a las escrituras. Aquí Saúl se había apartado de la voluntad de Dios, estaba haciendo su propia voluntad. Vamos a Proverbios capítulo 29. Proverbios 29, versículo 18. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Parte de la miel que tenemos aquí en la iglesia es la visión que tenemos por evangelizar todas las naciones en esta generación. Y cuando tú tengas una visión, un propósito mayor, un propósito y una visión más grande que tu vida local, es como miel que te ilumina el rostro. Amén. Te da color, ¿no? Y te recuerdas, ¿sabes qué? No estamos aquí nada más nosotros. Yeah. Y hay una confraternidad mundial. Yeah. Y soy joven discípulo, soy viejo discípulo, pero hay muchos más. Hay miel. Miles más que están pasando por lo mismo que yo estoy pasando. Sí, amén. Es como miel, ¿no? Pero cuando no hay esta visión, cuando nada más estamos por estar, cuando nada más nos enfocamos en nuestras pequeñas vidas, así que andamos desfalleciendo. Cierto. Ya no hay miel. Y así que, mejor no tengas la visión, vas a dañar gente. ¿Por qué te esfuerzas tanto a sacrificar? Y eso es exactamente lo que pasó en nuestra antigua confraternidad. Sí, así que ya bajaron de creer en la visión de evangelizar todas las naciones en esta generación. Es demasiado sacrificio. Pero en realidad eran líderes que por su egoísmo y su orgullo dejaban y no dejaron que los soldados comían la miel. La miel de estar en una confraternidad internacional. Y perdimos el ánimo. Pero cuando tú sabes, por ejemplo, en febrero vamos a tener la conferencia de misiones para Latinoamérica. Es como miel. Y aunque vamos a gastar mucho dinero en llegar, va a valorar la pena. Es como ir a un Globo en Chile y comer unos dulces muy ricos. Así que, qué inspirante a conocer y formar vínculos con los hermanos y las hermanas ahí en Chile, con hermanos y hermanas de Brasil, hermanos y hermanas de Bogotá, Colombia. Y agarrar una visión. Yo quiero misionar, quiero ser misionero. Y a lo mejor vas a ir a Chile y dices, me quiero casar. Y dice, conocí una muchacha ahí. Fue increíble. ¿Cuál era su nombre, hermano? No recuerdo, pero fuimos en una cita. Ya sé que estoy enamorado de ella. Pero sin esta visión, te vas a desfallecer. No tienes la miel de Dios. En vez de ir a Globo, nada más vas a comer algo ahí, ¿no? Vamos a regresar y terminar aquí. En 1 Samuel, capítulo 14. Yo estoy muy animado a estar en un movimiento que tenga la visión de evangelizar el mundo. Yo he cambiado mucho. Parte de mi motivación, o lo que me ha motivado y me ha mantenido, es de querer cambiar el mundo. Yo tengo mucho que cambiar. Entonces sí veo, yo quiero bautizar mucha gente. Yo quiero conquistar muchas personas para Jesús. Dice que, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo me tengo que cambiar a mí. Pues si no, no me van a hacer caso, ¿no? No me van ni buscar. Dice que, que tú ni te afectaste, ¿no? Entonces me cambio a mí por querer cambiar el mundo. Es una de las más importantes, las motivaciones más importantes, querer hacer un cambio. Y si queremos cambiar México, porque si queremos. Amén. Y no solo a México, sino todo Latinoamérica y hasta todo el mundo. No, nosotros nos necesitamos cambiar a nosotros primero. Cierto. Y así va a pasar, ¿no? 1 Samuel 14. Vamos, hermano. Vamos, Jared. En versículo 46. Bueno, 43. Así Saúl le dijo, ciertamente lo que has, cuéntame lo que has hecho. Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara, respondió Jonatán.
y por eso tengo que morir. Jonatán, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. Los soldados le replicaron, ¿cómo va a morir Jonatán, siendo que le ha dado esa gran victoria a Israel? Jamás, tan cierto como que el Señor vive, que ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta proeza. Así libraron a Jonatán de la muerte. Saúl a su vez dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su tierra. Entonces aquí dice que los soldados habían reconocido que era Jonatán que había traído esta victoria. Dice que era él, no era Saúl. ¿Cómo le vas a dañar? ¿Cómo le vas a matar? Es tu hijo, hombre. Está, ya te pasaste. Y así es. Cuando no hay liderazgo y no hay un liderazgo central para el movimiento nuestro, nos vamos a desviar. Pensando que nada más tenemos un desacuerdo con la persona, pero en realidad estamos desobedeciendo a Dios. Y sí se ve en un movimiento grande, pero también se ve aquí adentro de la iglesia, aunque sea pequeña. Así que el no querer obedecer a Dios trae consecuencias muy graves. ¿Y cuál era la consecuencia de Saúl? Dice que, ¿sabes qué? Aquí lo perdiste. Tu reino ya no va a permanecer por una mala decisión. La consecuencia era grave. Así que aquí se acaba. Lo siento. Entonces necesitamos liderazgo. Amén. También necesitamos herreros. Gente en nuestras vidas involucradas cada día a enderezarnos. Y cuando no queremos hacerles caso, no por una convicción bíblica, sino por nuestro de ser rebelde, por nuestro orgullo, nos ponemos muy mal. Necesitamos una espada y una lanza para hacer esta guerra. Y también hay que evitar de causar un gran daño al país, la iglesia, por el orgullo, o de ser egoísta, o de no querer dar el crédito donde está debido. Dice que, ¿sabes qué? Fue Jonatán que hizo esta victoria tan gloriosa. Y no necesitamos usar nuestras mentes y ser muy sabios. Vamos a terminar con una escritura más en Proverbios 24. Vamos, Dios. Versículo 3. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Dice que hay que construir la casa con sabiduría y hay que cimentarlo con inteligencia. Y esta casa va a estar muy llena de tesoros bellos y extraordinarios. Cuando tenemos el conocimiento y el buen juicio que solo proviene de la palabra de Dios. Amén. Y así evitaremos de caernos como Saúl se cayó. Muchas gracias. Amén. Amén.